Soy José María Irurzun y llevo aquí trabajando desde el año 90, pero anteriormente había otro kiosco que lo puso mi padre. Hemos trabajado toda la familia y entonces pues primero empezamos mi hermana y yo hasta el año 98 y en el año 98 cambiamos el kiosco, porque antes el viejo kiosco estaba ahí. El viejo kiosco lo hizo mi padre en el año 68 y estuvo hasta el año 98 y entonces pues después en el año 90 se jubiló mi padre y cogimos mi hermana y yo. Yo hice magisterio, entonces también di clases particulares, pero las oposiciones no las aprobé. Se conoce que no estudiaba mucho. Y entonces sí, he ayudado en el kiosco desde pequeño, ¿eh? Es que si no te dedicas a esto, ¿eh? Ahora dicen de los chinos, pero los chinos éramos nosotros cuando estaban trabajando mis padres, ¿entiendes? Sábados y domingos, no había horarios y entonces pues esa es la manera de sacar un negocio adelante. Hay que hacer una inversión. Entonces, entonces esa inversión yo creo que es más interesante hacerla pues en un traspaso de una tienda que en un kiosco, porque traspasas una tienda, o sea, coges un local, una tienda, ¿entiendes? Y entonces ya no tienes que pedir permiso al ayuntamiento que te dé permiso para poner el kiosco, etcétera, etcétera, ¿no? Dependes. Y entonces yo creo, y después pues porque ya hay muchas tiendas de chucherías, mucho, y entonces pues poner un kiosco pues igual no sería rentable. Tienes que meter muchas horas, y la gente joven no está por la labor, hasta cuando tenga que estarlo, claro.